de la Escuela Nueva Creación, se complace con mi conducto en darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación, misma que viene a ser la culminación de 6 años de ilusiones, esperanzas, sacrificios y dedicación, y en la que con gusto celebramos el logro obtenido por la generación 2016-2022 que hoy se graduó. Hoy, 5 de julio de 2022, nuestra escuela se viste de gala porque seremos testigos del trabajo que ustedes y nosotros realizamos. Esta graduación está llena de jóvenes inquietos, pero con gran inteligencia, siempre confiando para que puedan salir adelante con ese ideal que se han trazado y que es tan importante en su vida. Son la bandera, el escudo y el himno nacional, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los cuales debemos honrar y respetar siempre. A continuación, realizaremos los honores a nuestra bandera. Por lo tanto, pedimos a quedar ya. Con el mismo respeto, entonaremos todos juntos a compadre la música y en posición de firme del fervoroso himno nacional mexicano. Fíjense, ya. Pueden sentarse, por favor. De distinguidas autoridades que dan mayor realce a nuestro evento y a quienes damos un saludo afectuoso y un cordial bienvenido, agradecemos la presencia del profesor Héctor Osuna en representación de su profesor de la zona escolar número 88, profesor Ángel Medina. Profesor Luis Abelardo Díaz 5, director de Escuela Nueva Creación. Profesor Rufino Navarro Valencia, maestro de sexto año, sexto. Profesor Jorge Mario Martínez Santineros, maestro de sexto año, sexto B. Alumnos graduados, hay que iniciar la búsqueda de lo que quieren llegar a ser. Comprometerse con ustedes mismos, conscientes de su naturaleza, situación y potencial, de buscar nuevos retos y tratar de lograrlos con decisión. Ahora, recibamos al profesor Rufino Navarro Valencia, quien dará su último paso de lista. Docente administrativo, a todos los alumnos y ustedes que están presentes este día, es un día de fiesta, de mucha felicidad para los niños, para ustedes como padres de familia, esperando que les guste este pequeño programita que tenemos preparados, tanto personal directivo como maestros y Dulce, que es parte del personal, que es la intendente de la escuela, ¿no? Todos somos parte de esta escuela, esperando que les guste mucho,
Vamos a proseguir con el pase de lista que va a dar a continuación el profesor Rufino Navarro. A continuación, viene el profesor Emmanuel Martínez Ortiz a dar su último pase de lista. Buenas tardes, amable concurrencia, aquí presente. Hoy es un día especial para toda la comunidad escolar y en especial para los alumnos graduados y sus padres. Hoy culmina su instrucción primaria, 6 años de esfuerzo, dedicación y compromisos. Nuevos retos los esperan. Volarán hacia nuevos horizontes culturales. Aquí en la escuela quedan los ecos de sus risas, sus voces, alborotos, gritos, algarabías, de las cuales fueron partícipes. La tarea fue ardua, lo lograron, felicidades. Recuerden que en el camino siempre habrá obstáculos que vencer, pero el triunfo consiste en no darse por vencidos. Ya son unos triunfadores, me siento muy orgulloso de ustedes. Les agradezco tantas atenciones y cariño brindados día con día, esa mano amiga que tuvimos mutuamente. Tantos momentos felices y agridulces vividos en la misma aula. De corazón les digo, los voy a extrañar. Mi compromiso como docente termina, pero no es de guía y de amigo. Tengan la seguridad que siempre, siempre podrán contar conmigo. No le digo adiós, sino hasta pronto. Felicidades, niños. Empezamos con el último pase de lista del grupo de sexto año B. Noriega Pérez Chelsea Nicole. Les voy a pedir por favor a todos que nos pongamos de pie. Vamos a realizar la canción oficial de la...
Thank you.